Good evening. Good evening. Nuria. Hello. Hello, Nuria. How are you today, Nuria? Very busy. Very busy. Very busy. Really. A tired day, a busy day. Reunión tras reunión, ¿cómo se dice? Meeting after meeting. Meeting after meeting. Reunión tras reunión. Meeting after meeting. Meeting after meeting. Exactly. Diana, hello, Diana. You have to stay with me today, no, Diana? Hoy descansé. No le escuché. You have to stay with me today. Descansé hoy. I mean, good for you. I rest. Debe ser, yo descansé, no. La expresión que usted busca es today was my day off. Fue mi día libre. Today was my day off. Sí, ¿verdad? Yes. Okay. Today was my day off. My day off. Vicky, I see you on the camera and after you hide. Eloisa, good evening. Hi, Vicky. Jorge, good evening, Jorge. Hi, good night. Thank you. Just we are going to wait for a little minute, okay? Maybe 2 or 3 minutes to start with attendance and after we go for the class of today. Tell me, levántenme la mano, ya terminaron, ya les falta solo un ejercicio, ya están listos, ya solo hoy, solo el ejercicio de hoy faltaría, niños, niñas. ¿Están listos con los ejercicios? Ya solo de. Tenemos el de hoy también. Very good, Vicky. Very good. Tomorrow we have to see your grades, okay? Tomorrow in the morning I have to see your grades. I have to pass the grades for the book. I mean for the record of the register. What about everybody has done the exercise? ¿Qué pasó? ¿Todo el mundo ya hizo los ejercicios? Por lo menos hasta el 5, niños. Yes, hasta yes. El 5. Okay. What about the others? ¿Qué hay de los otros? Yes, teacher. Yes, thank you, Salvador. Vicky, Salvador, Nuria, ya confirmaron. Diana, ¿ya estuvo, Diana? Yes, Eloisa. Yes. Thank you, Flor. Good, 4, el de hoy, Bárbara Flor. Just today, today's exercise, okay? Solo el de hoy, today's exercise, okay? El ejercicio de hoy, today's exercise. ¿Se recuerdan, verdad? Possessive nouns, okay? Ruth, what about you, Ruth? Have you finished your exercises? Yes, no. Have you finished your exercise? Sí, ya lo hice. Excellent. Good, good, good. Angel. Just show, I mean. Rocío, have you done your exercises? Hi, teacher. Hi. Have you done your exercises? No. ¿Ha hecho sus ejercicios? ¿Los de la plataforma? Unit 1, yes, complete. Excellent, good. Unit 1, good. Your exercises, have you done your exercises? ¿Han hecho sus ejercicios?
Angel, Sonia, Jennifer, you have to confirm that you have done your exercises. Yes, profesor, teacher. Yo solo he hecho cuatro. Perfecto, pero ya entonces ya solo el de hoy. Muy bien. Just today's exercise. Good. Okay. Let's gonna start. Today is May, Monday 17. Okay. Today is May, Monday 17. May, Monday 17. Today is May, Monday 17. That's the topic of, that's the date of today. Okay. As always, we go for the attendance, okay? Just let me put the common message, okay? That we say that we are online. Hello, everybody. We are online, okay? We are online. Carlos, welcome, everybody. Welcome again to the PNIT, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, or in English, English program for work, okay? Today is May, Monday 17, and we go for the attendance as always. This is our first activity that we have to do today. Okay. Good. Monday 17. America Beatriz García Herrera. Ángel Eduardo Moreno Canales. Ángel. Ángel Eduardo Moreno Canales. Is here, but it's not here. Okay. Present. Excellent. Carlos Ademir Bolaños Mendoza. Present. Claudia Carolina García de Contreras. Diana Gabriela Escobar. Present, teacher. Eloisa Beatriz Mercado Mancía. Present. Fátima del Carmen Portillo de Hernández. Present. Fernando Enrique Calles Monge. Flor Idalia Turcios Luna. Present, teacher. Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Jennifer Alexandra Nieto Martínez. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. Mauricio Alexander Majano Escobar. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. Neni. Present. Voy a traer aquel voladito celeste. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Present, teacher. Ruth Joana Alvarado Gaitán. Present, teacher. Salvador Edgardo Escobar Vázquez. Present. Sara Carolina Jiménez Flores. Present. Good. I was marking another way. Tony Elisa Reynado Monterrosa. Present. Good. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present, teacher. Good. Okay, thank you again for being here. I know that it's very tired, but again, we are in a 5 session. And this is a review of all the first session that we have had. Fernando, welcome. Okay. You have to say present, Fernando. Tiene que decir presente, Fernando, para marcarle la asistencia. Fernando Enrique Calles Monge. Please, he has problem with the audio. Fernando,
Recuerden, niños, también that we have to be with our camera, okay? Sí, sé quizás que a veces está tomando agua, you are eating something, you are drinking coffee, está bien, no es problema, la puede apagar en algún momentito. Pero recuérdese que parte de las normas es estar con la cámara para saber qué es usted el que está ahí, ¿no? Es recomendación de INSAFOR. Si es que puedes pedirles que de la manera más atenta posible estemos always with our camera on, ¿ok? Try don't be with your camera off. Even for the one who are listening to me and they are with the camera off. Ok. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver una vez más los saludos para que no se nos olviden. Ok. Veamos. Farewells and greetings. Despedidas y saludos. Ok. Recuérdense que tenemos el famoso good morning, good afternoon, good evening, how are you, have a good day, see you next class, have a nice weekend, que son, son saludos y despedidas. Luego, recuérdense también que tenemos vocabulario para decir cuando estoy tarde, ya dijimos que digo sorry, I'm late. Cuando me equivoqué, puedo decir pardon. Cuando quiero que me digan algo, digo say that again. Venga otra vez, come again. Esta, algunos dicen what, y es how do you pronounce in English? How do you pronounce in English? Okay. How do you pronounce? ¿Cómo se pronuncia eso en inglés? Luego, can you repeat, please? ¿Puede repetir, por favor? Si les pregunto qué vimos el martes, pasado, usted me va a decir, I'm sorry, I don't remember. Lo siento, pero no me recuerdo. ¿Ok? I'm sorry, I don't remember. ¿Ok? O más sincero, I'm sorry, I don't know. Lo siento, pero estuve en la clase, pero no sé. I'm kidding. ¿Ok? La otra es, how do you say it in English? ¿Ok? ¿Cómo se dice algo en inglés? ¿Cómo se dice algo en inglés? O sea, how do you say, y por eso tiene the suspense dot, los puntos suspensivos. How do you say sastre en inglés? You say tailor, okay? How do you say sastre in English? Ah, you say tailor, okay? La común que venimos manejando también. No es what do you spell, how do you spell. Recuérdense que todas estas H-O-W es how, ok. How do you spell, how do you spell, how do you spell, as by example, equation, por ejemplo. How do you spell equation, ok. How do you spell equation? And you say E-Q-U-A-T-I-O-N, equation. Siempre que también doy una palabra que voy a pronunciar otra vez, o que estoy repitiendo, lo mejor es decirla completa para saber si dije bien el deletreo. Eso se hace en the spelling contest. Si ustedes han visto alguna vez un spelling contest o un concurso de deletreo, en inglés así se hace, se dice la palabra, se dice el deletreo y se dice la palabra, equation, por ejemplo, o equation, ¿ok? ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Is this right or wrong? ¿Ok? Is this right or wrong? Esta también dije que es interesante. What's the meaning of? What's the meaning of? What's the meaning of? Oh my God, let's gonna see. Now, what's the meaning of feast? Huh? Feast. What's the meaning of feast? Huh? Feast says that is now it's a large meal for a lot of people, usually in order to celebrate something. En español podríamos decir que es algo así como un festín, okay? What's the meaning of feast? Okay, or what does feast
mean? What does nail mean? Do you know what's the meaning of nail? Nail, que es uña, nail, okay? What's the meaning of? Y estas que se usan a veces cuando ya estoy en algún salón de clases. Can I borrow? ¿Y me puedes prestar? Esta también la podemos usar. Sorry, mister, what's the English? Es lo mismo de decir esta. How do you say almohada en inglés? How do you say almohada in English? You say pillow. Lo mismo puede ser esta. What's the English for almohada? ¿Cuál es el inglés para almohada? Pillow. Pillow. Y así. Luego, greetings and farewells. Again, good morning, good afternoon, good evening. How are you? Have a good day. See you next class. Have a nice weekend. See you later. Como se los puse yo en el mensaje de hoy. See you next. See you in class. Los veo en clases. See you es un común que podemos usar. ¿Qué debemos de ir usando? Dejo de compartir. Y esos son los greetings and farewells, ¿ok? Debe de aprendérselos, no es solo porque, es que eso yo me acuerdo que el teacher lo mostró el lunes y después el martes y después lo vuelvo a mostrar el jueves. Se los pregunto y me lo dice. Ese es el punto. O you can use it, ¿ok? O si los podemos usar. Por eso es de que es constante la repetición, ¿ok? Pero hoy vamos también a ver un poquito ya review o los repasos de lo que hemos estado haciendo. Por ejemplo, hemos estado con el verbo to be in present cuando digo yo soy, él es, ella es, I am Carlos, he is Ángel, she is Nuria, they are Sara and Ruth, we are Carlos, Sara and Ruth, she is Vicky, he is Fernando, eso es. Luego estábamos también en el negativo, cuando veíamos, por ejemplo, she isn't Vicky, she isn't Eloisa, he is not Eduardo. Entonces, esas cosas. Luego nos fuimos a info questions. Are you a teacher? Are you a manager? Are you an assistant? Are you a secretary? Are you a nurse? Are you a doctor? Are you? Is he an engineer? Él es un ingeniero. Is he a businessman? Is she a chemical engineer? O sea, todo eso hemos estado bien. Luego decíamos las respuestas cortas. Yes, he is. No, he isn't. Yes, I am. No, I'm not. Todo ese tipo de respuestas cortas. ¿Ok? Luego ya después pasamos a lo que era un poquito los... pasamos ya después a lo que son el adjective, possessive adjective, que es cuando yo demuestro mi pertenencia o la pertenencia de él. Por ejemplo, my name, ¿de quién es? Mi nombre. Pero si ya digo, el nombre de él es his name, el nombre de ella es her name, el nombre de ellos es their name, el nombre de nosotros es our name, ¿ok? Y todo eso. Luego nos vamos al possessive noun, cuando decíamos pasis salón, evita salón. Y ustedes solo deben de aprender a más o menos, yo lo dije así, pero al final, por ejemplo, control C, puse ya en el chat y lo vuelvo a repetir. ¿Cómo se leería ahí? Cuando dice, ¿cómo se dice? Today's exercise. ¿Y qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir? Los ejercicios de hoy. El ejercicio de hoy. Esa pequeña S, recuérdense que es de. ¿Se recuerdan que le pertenece a qué? O sea, el ejercicio le pertenece a hoy. O sea, es el ejercicio de hoy. Por ejemplo, veamos otra frase. Podríamos decir, vamos a ver una que estábamos viendo por ahí. Vaya, ¿cómo se lee ahí? ¿Qué significa? What's the meaning of girl's doll? I don't know.
¿Quiere decir? Las muñecas. La muñeca, no las muñecas. ¿La muñeca de quién? La muñeca de la chica. Exacto, la muñeca de la chica. Recuérdense que esa pequeña S me hace pertenencia, ¿verdad? ¿Qué le pertenece? En el manual decíamos que estaba esta oración, por ejemplo. ¿Ah? ¿Quiere decir? El nombre de mi jefe. Exacto, my boss's name. Ok, el nombre de mi jefe. ¿Ah? Y así puedo ir cambiando. Por ejemplo, vaya, ¿cómo digo ahí? ¿O qué significa? Mi compañero de clase. Ah, sí, pero ¿qué le faltó? Ángel, ¿fue? ¿Yes? ¿Ángel o quién fue? You, Ángel. Yes. Yes. Ah, pero es el nombre de mi compañero de clase. My classmate's name. My classmate's. Ajá, my classmate's name. Recuérdese que esa S y ese apóstrofe significa que le pertenece. Ah, se está refiriendo al nombre de quién, de mi compañero. Ah, y ya si ustedes vieran la frase completa, podría decir, my classmates, my classmate's name is, pongámosle un nombre. Sorry, ya les va. ¿Cómo se lee ahí? El nombre de mi compañero de clase es Alejandro. Exacto. Es la misma oración, ¿ok? Solo que en la primera la hice más corta. Más corta. Exacto, que para eso indica la pertenencia del nombre, el possessive noun que vimos. Cuando decíamos, y por ejemplo en el mismo manual está, digamos, la expresión our teacher's name, vamos a ponerla así, our teacher's full name is, ajá, puntos, puntos, puntos. Our teacher's full name is. Puntos, puntos, puntos. El nombre de mis profesores. El nombre de mis profesores. ¿El nombre qué? Completo. El nombre completo. Ajá. Full. Completo. ¿Cuál es? ¿Será por la traducción? ¿Cuál es el nombre completo del profesor? Carlos. Oh my God. Oh my God, como ahí aparece siempre inglés corporativo, por inglés corporativo, dejémoslo, ¿ok? So, that's the point, pero para eso sirve esa pequeña S que vemos por ahí. Vamos a ver entonces el manual y sí, hoy vamos a... Dígame. En un documento formal, no importa que sea la forma corta o la forma larga de la oración. De hecho... Es más, ¿cómo le digo? Es más académico poner la forma corta. Ah, bueno. Es más académico poner la forma corta. Porque eso indica un buen uso del idioma inglés. Por eso es que es más académico, si así lo queremos ver, poner la forma corta. Bien, vamos a ver qué más tenemos for today. Compartir. Este es our manual, ¿ok? Everybody has it. Everybody has the manual. ¿Ok? Complete the question. ¿Qué vamos a hacer entonces? Today these are going to be our worksheet work. Estas van a ser hoy nuestras hojas de trabajo. No sé si Fernando ya tiene el manual, pero si no lo envío una vez más. ¿Y qué vamos a hacer? Ask 6 different partners, their names and their occupation. Sorry. How do we ask what's the occupation? ¿Cuál es la pregunta para preguntar, valga la redundancia? Ajá.
¿Cómo preguntamos? How do you do? ¿Cómo? How do you do? No, how no. How do you spell? No. What do you do? What no es how, es what. How es cómo lo haces. Okay. ¿Cómo lo haces? Sería how do you do es cómo lo haces. What do you do es qué haces. Y es donde usted contesta, I am an assistant, I am a nurse, I am a teacher, I am a doctor, I am an engineer, I am a sales advisor, do you remember your occupations? But you have to know. These are the questions, okay? Entonces, vamos a hacer grupos un poquito más grandes para que tengan seis ahí. Pregúntense, ¿verdad? En inglés, in English, and take turns, okay? Tome turnos. La primera es, what's your name? Y la segunda es, what do you do? ¿Qué haces? Okay? Entonces, vamos ahorita, ya tienen el manual, ahorita solo estoy compartiendo. Si podemos, vamos a trabajar en esta también, ¿qué dice? Be singular and plural statement, okay? Look for the mistake in each sentence. Esto ya lo hemos hecho more than one time. Lo hicimos más de una vez y hay que corregirlas. Y luego en los mismos, complete use the question using different subject and ask them to a partner. Write his or her answer. Are you, as by example, are you a teacher? Eso es lo que va a hacer. Va a hacer la pregunta, pero se la va a preguntar también de los seis y entre todos. Are you a teacher? Y ahí la escribe. Hoy sí va a escribir, no aquí, sino que en su cuaderno. Are you a teacher? Y él le va a decir, yes, I am. O ya conoce la respuesta. No, I'm not. ¿Ok? Is he a teacher? I don't know, I mean, como estoy, recuérdense que estoy preguntando sobre una tercera persona, por ejemplo, como que Sara, bueno, como que yo le pregunte a Sara sobre Fátima, is she a secretary? No sé, entonces viene Sara y va a tener que preguntar a Fátima, ah, Fátima, are you a secretary? No, ah, pues la respuesta es, no, she isn't o no, he isn't. ¿Está claro con lo que vamos a hacer, niños? Ya lo hicimos en repaso. De todos modos, ustedes saben que voy a andar por los grupos ayudándolos, ¿ok? Vamos a hacer entonces la sesión de grupos. Vamos. Cualquier cosa, no se sientan, no tengan pena, don't worry. La pena no aprende. Ustedes son los que aprenden, la pena no. Ok, how many we are? We are 6, we are 18. Between 4, I got 18, between 4, I got, I mean, 4 by 4, 16, they are 2, 1, at least, 1, 1, 1, let's see, 4, no, but it's better, 3, we need 6, okay, yeah, that's it, in this way. Ok, vamos a trabajar en esa, entonces, en esa página. Ahorita. You have to go to your breakout rooms, ok? Please go for your breakout room. You have to go, Jennifer. Sonia y Fernando, you have to go to your breakout rooms, okay? Please.
Jennifer, Sonia y Fernando, you have to get in. Thank you, Jennifer. Sonia, you have to go to the breakout, to your breakout room. Assign. And Fernando, also Fernando. Fernando. I think so that you are six here, so then you are complete to ask between yourself, okay? Take turns to ask between yourself, okay? Complete maybe the figure exercise, but go on as my example, Elizabeth to Eloisa, Eloisa to America, America to Jennifer, Jennifer to Rocío, Rocío to Salvador in that way, okay? You can, I mean, la otra forma de acortarlo es que cada quien uno vaya preguntando, pero todos vayan completando el nombre y la profesión. Eso puede ir acortando el hecho. Es decir, Fernando, El Salvador le pregunta a América, anotan todos. América le pregunta a Eloisa, Eloisa le anota a todos en that way. ¿Entendemos, niños? Yes. Vaya. Lo mismo, ¿verdad? Para corregir el ejercicio, van a trabajar el ejercicio 1 de la página 17 y el ejercicio 3 y 4 de la página 18 de su manual. You got it? ¿Lo tienen? Yes. Yes. No problem. Do you have any question? No hay problema. Como decía aquel, no hay problema. El que comía gatos. Don Alf. Alf. Exactly, Don Alf. Okay. I am assistant, administrative assistant. Vaya, excellent. Ahí pondríamos, she is administrative assistant. Administrative assistant. Yeah, assistant. Yeah, that's it. Yes, Vicky, continue. Por lo menos uno pregúntese para va a ir completándolos todos. O sea, uno pregunte, luego el otro pregunte, y todos vayan anotando, porque si no, no va a quedar espacio para hacerlos todos. Vaya, Iván, ahora pregúntale usted a alguien más. Excellent. But please speak in English, ok? Now you. Sarah, what's your name? Se escribe así, el buen salvadoreño, como lo escuchen, Sales Advisor. O sea, sales se pronuncia, pero es Sales. S-A, se lo voy a deletrear en inglés. Eso. Para practicar. Bárbara. S-A-L-E-S. Ahora, another word. Otra palabra. A-D-V-I-S-E-R. Sales Advisor. Sales Advisor. Good, Fatima. Advisor. Yes. Thank you. Okay. My name is Angel Moreno. My occupation. What do you do, Angel? Angel Moreno. What do you do? I am a cashier. I am a cashier. Si no sabe escribirlo, le toca que deletrearlo también. I don't know. I am. Ángel has to spell that. C-I-S. Rocío, está Jennifer,
Está América, está Eloísa y Salvador. Ok. América, tú, Rocío. Rocío, what's your name? My God, she's driving. Sorry. Don't worry. My name is Rocío Martínez. Sorry. What are you doing? But I am here. What do you do? I am a chemical engineer. What do you do? Y si no sabe cómo, si no le va a tocar a la pobre Rocío deletrearlo. Si no sabe cómo se escribe. Please. Engineer. Okay. Ajá, engineer. Chemically. No sé, no. Dígale cómo, no, espérese, 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 Rocío. ¿Cómo se pregunta cuando no sé algo? ¿Cómo se le dice que deletree? How do you spell? Good. How do you spell, Rocío, please? C. C. H. E. M. I. C. A. L. Hola, hola. Sonia. Bueno, vamos a ver si se conecta. Creo que se desconectó. Sara, what's your name? I am Sara Jiménez. Perdón, my name is Sara Jiménez. Ambas son válidas, Sara. No se preocupe. I am Sara Jiménez, okay. O my name is Sara Jiménez. No. Don't worry. Okay. What do you do? Call center. I am a call center. Call center. Sara Jiménez, perdón. I am, Sara Jiménez. Sara Jiménez. Carlos. Carlos. What's your name? My name is Carlos. What do you do? What do you do? I am, I am an electrician. Electrician. Is electric. He is electrician. He is. No. Yes. Vicky, what do you do? Yo, el primero sería. My name is Vicky Gutiérrez. I am a secretary. Vicky Gutiérrez. She is a secretary. Gutierrez. What is his occupation? Or what does he do? Oh my God, pero ese es en tercera persona. Really? Sí, ¿verdad? Ese es en tercera persona. Ah, entonces sería para que lo pudiéramos agarrar más fácil. Okay. What is his occupation? Depende. Because ¿qué we están are preguntando? Estamos primero pregunté what is the teacher name? Podría ser his. Ah, what is the teacher's his name? Okay. Mm-hmm. Y entonces queríamos preguntar cuál es su ocupación, cuál es la ocupación. Ah, exacto. De, what is his occupation? De Carlos Najarro. Uh-huh. Oh my God, I don't know who is that guy, but even. Yeah, entonces, what is his occupation what is, or what does he do? Es más fácil preguntar ahorita what does he do? Que él, lo que pasa es que se pasaron a otra, pero es decir. Entonces, para que sigamos con lo de la ocupación, quizás sería más fácil para los compañeros agarrar what is his occupation. ¿O cómo? Eso es que me, lo que de AUDP, o sea, depende, pero es más fácil la pregunta what does he do, que es ajá, la sí, es tercera persona, exacto, la tercera persona de what do you do. What do you do es what do, qué haces tú, pero qué hace él es what does he do. Mm-hmm. What does he do? ¿Qué hace él? ¿Cuál es su ocupación? What does he do? Esa es, acá está en el chat. What does he do?
Esa es. Pero ahorita, perdón. Podríamos afirmarlo, que sería she's a teacher. Ah, y sí, ya ocupan lo que les he enseñado. He's a teacher. Ok. He's a teacher. Mm. Ajá, afirmándolo mejor, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. He's a teacher. Pero, este, como ahorita, por ejemplo, están solo, digamos, con, va, están poniendo ocupación y nombre, ¿verdad? De todos ustedes ahorita. Por es ejemplo, que como nos sí, pero ahí sí, va, afirmarlo en ese caso, Ángel, sí podría decir, ya cuando lo afirmo, por ejemplo, Fátima, what do you do? I am a merchandising assistant. Merchandising assistant, va. En el cuadro yo puedo decir, oigan, como digo, her name is Fátima Portillo. ¿Ok? Eso es. Su nombre es Fátima Portillo. Y ahí sí puedo decir, es mejor como usted dice, puedo afirmarlo. She is a, por ejemplo, she is a merchandising assistant. Es la forma, digamos, de decir lo que tengo en el cuadro. Por ejemplo, her name is Ángel Moreno. He is a cashier. Entonces, por ejemplo, she is Flor Luna, por ejemplo, o her name is Flor Luna, she is a sales advisor. Y así, entonces, este, esa es la forma de ahorita de decir el cuadro. Pero ahorita, básense más que todo en las preguntas. Por ejemplo, what do you do? Y en primera persona, what do you do? Y okay, what's your name? Esa es como la práctica. We are ready. Sorry, we are ready. You have finished. Yes. Okay, but continue practicing. No se preocupen, yo sé que ya terminaron. Pero también están los otros ejercicios. Ese era el primero nada más. Which page? Number 17, I think so. Let me see. 98. That is. Number 18, sorry. Number 18. You have to correct the mistake of the exercises and something like that. Supervisor. I am a supervisor. What? No, Natalia and Sarai are the new supervisor. Ah, okay. Are the new supervisor. You are correcting the mistakes of the page. Natalia and Sarai are the new supervisors. Yes, that's it. It's okay. They are. They is. Try to speak in English and participate everybody, okay? Está bien, traten, está bien. Traten de participar todos y, este, y speak in English. We okay. are working on the manual, Sara, Rocío, sorry. I know that you are driving. I think so that you are coming from your work. Pienso que está viniendo de su trabajo. Estamos trabajando en el manual, me imagino que. Yes, teacher, but. Only 5 minutes maybe for to be at home, to arrive yes. home. Okay, yes. Don't worry. I know and I appreciate your effort, okay? I'm not. No, I'm not. Mm-hmm. No, I'm not. Mm-hmm. No, I'm not. Okay, Angel, ask me the second. Pero is a his or her? Her is not. She's administrative assistant. Porque si le contesté a otra persona, le dice her not. No, ¿cómo que ella her not? No, a ver, no a ver, pero her not es posesivo. She's not. Okay, she's not. She's not. She's not. She's pero, not. ¿Por qué aquí dice write his and her answer? Ah, porque estamos en qué parte del ejercicio, Vicky? Page 18, number 4. Complete the question. Ah, claro, porque dice que aquí usted le tiene que estar preguntando a él o a ella. Y escribe la respuesta ajá. que él o ella te da. Pero la respuesta no es her not. Por ejemplo, Vicky, usted le pregunta a Sara. Pregúntele a Sara, por ejemplo. No sé, la segunda pregunta. Ajá. Sara, you are a... No, recuérdense cómo empiezan las preguntas, Vicky. Sara, are you a secretary? Ah,
Perfecto. Vale. Ahora hay una pregunta. ¿Qué pregunta le está preguntando, valga la redundancia? ¿Qué número, Vicky? La 1. La 1. Ah, vaya. Perfecto. La 1 está bien. Pregúntele otra vez, perdón, entonces. Sara, are you a secretary? Vicky, no, I know. Exacto, vaya, ahí está. Es la respuesta de ella. Es her answer, pero no es no her not. Es her answer. Es la respuesta que ella le dio, pero no es her. Yo pensé que podíamos, por ejemplo, que preguntaba, qué sé yo, Sara le preguntaba a Joana que si ella era algo y una tercera persona contestaba y le decía ella no. Le contestaba. Exacto, y ajá, eso se puede ajá también, Vicky. De hecho, en la segunda pregunta, veamos. Tienes que preguntarle a la otra persona. Exacto, va, Carlos, hagámoslo, Carlos, pregúntele. Ajá, usando la segunda pregunta. Ajá. ¿Voy yo? Sí. Bueno, no sé, va. Yo digo a Carlos, no sé quién va, pero por estar usando ejemplo, usé a Carlos ahorita. No es. George, ¿are you electrician? Vale. Carlos, te está preguntando, perdón. ¿Cómo estamos? Va. ¿A dónde va el orden? Perdón, no, yo no sé cómo llevan, disculpen. No, nos habíamos ordenado aún. Ah, vale. No. Pero digamos, como, vaya, entonces. Como le pregunté a Sara, que Sara le pregunte a alguien, vaya. Sara, la número 2. ¿Por qué? Jorge, a ver, Sara, pero como estamos usando la número 2, tengo que usar is por defecto. Ajá, pregúntele entonces. Jorge, ¿es you calzante? Malo, Sara. Sara. Sería, si ¿verdad que ahí sería, por ejemplo, Jorge, Carlos is a doctor? Ah, okay. Exacto, entonces, solo que invertida. Is Carlos. Exacto, is invertida. Carlos a doctor. Is Carlos a doctor. Recuérdense que para preguntas siempre va invertida. Is Carlos a doctor? Okay. Ajá. Okay. Vaya, Sara, pregúntele entonces a Jorge, como dijo Vicky. Jorge, ¿es Carlos a doctor? No. Are you not? No, Jorge. ¿Cuál sería la respuesta? He is not. Exacto. No. Is. Él no es. No, he's not. No, he's not. Exacto. He's not. Y si él fuera, ¿cuál es la respuesta? Yes, he is. Exacto. Ah, pues así sí funciona, Vicky, cuando yo pregunto a una tercera persona. Pero a este efecto no ocupamos her ni his. Ahí depende de cómo yo lo diga. Porque, por ejemplo, en el cuadro anterior, si para responder yo hubiera necesitado, hubiera podido decir, por ejemplo, usando her name is Vicky, her occupation is doctor, por ejemplo. Pero también puedo decir she is Vicky, she is a secretary. ¿Me doy a entender en eso? Yes. O sea, una tercera persona o la persona lo contesta, ¿verdad? Lo que pasa es que una tercera persona es cuando, como dijo Carlos, estoy hablando de, valga la redundancia, una tercera persona. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a usted sobre Ruth, por ejemplo. ¿Ah? Eso es una tercera persona. ¿Ok? Y ahí yo puedo decir, por ejemplo, Jorge, ¿is Ruth a secretary? Y usted me dice, yes, she is o no, she's not. Depende, ¿ok? Ok. Pero para hablar también podría decir, y eso ya lo vimos también, her occupation is, su ocupación es, que es lo mismo. Es como decir, ¿cómo digo que el nombre es de ella? ¿Cómo digo su nombre es Vicky, por ejemplo? ¿O su nombre es Sara? ¿Cómo lo digo? Her name is Sara, her name is Vicky. ¿Cómo digo el nombre de él es Jorge o el nombre de él es Carlos? His name is Jorge, his name is Carlos. Sonia, what about Sonia? No veo que active el micrófono. Maybe she's not there. Tengo problemas con el internet, pero... Ah, de verdad.
Ok. Sí, a veces no escucho bien. Ah, ok. Good. Perfecto, pero sabemos que está ahí. Thank you, Sonia. Ok. Entonces, that's the way to use it. Esa es la forma de usarlo, niños. Oh my God, no, no, no. Bueno, entonces las dos sería: ¿Is Sarah the secretary? ¿Is Sarah a secretary? Una respuesta, la verdad, como les decía, estoy confundida, no sé. ¿En qué sentido? A ver, cuéntenme. Teacher, vaya, no sabemos porque en la indicación dice write his or her answer. Ah, pero es lo mismo, Fátima, que le estaba explicando al otro grupo. Que usted le está preguntando, por ejemplo, a Diana. ¿Ok? Si usted le pregunta, por ejemplo, a Diana, la primera pregunta, pregúntese la valga la redundancia. Pregúntese. Diana, are you a doctor? No, I am not. Vale, ahí está. Esa respuesta es la que usted va a escribir. Ahora le hago la pregunta a Fátima y a todos. ¿De quién es la respuesta? ¿De quién es? Diana. De Diana. Ah, pues a eso se refiere la indicación. ¿Cómo digo yo, por ejemplo, su nombre es, hablando de Ángel? ¿Cómo digo de Ángel su nombre es? Her name. Perdón. His name. Ah, exacto. Muy bien. Va, entonces lo mismo aplica. ¿Cómo diría su respuesta? ¿Cómo diría su respuesta la de ella? Her name is. Ah, y es su nombre, pero ¿y su respuesta? Ay, no, ay. No, ¿cuál fue la, yo dijera, la respuesta, ajá, su respuesta fue correcta, hablando de que la respuesta de Diana, ¿cómo lo dijera? The answer, pero no, the answer es solo la respuesta, pero yo quiero decir su respuesta, ya sé que usted respondió. Ajá, Fátima, Flor. Sorry, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo dijera que la respuesta de Diana fue correcta? Es lo mismo de decir su nombre. Her name is. Entonces, her answer is right. Su respuesta fue correcta. Por eso es que la indicación dice, pregunte y escriba la respuesta de él o la respuesta de ella. Her o his answer. No es que voy a escribir her or his, sino que debo describir la respuesta que ellos me dieron o que él me dio. Ok. You got it? Yes. Thank you. You're welcome. Oh, my God. Oh, God. Hi. Hay que volverlo a hacer porque creo que no lo estábamos haciendo bien. No se preocupe. Ahorita cierro la sesión de grupos y vemos eso. Take it easy. Ahí practicamos. Yes. A filmmaker. Oh, okay, guys. Have you finished the page? I mean, the worksheet? Okay,
I saw that some of you have problems when you see that you have to write her or his. But remember that her or his, they are possessive adjectives. They are demonstrating who belongs to, by example, the names or some objects. It means what when it says that you have to write down her or his answer, is referring to your classmate and know that you have to write down literally his or her. I mean, that's it. Fernando is still there. Explicaba, y lo vemos en todos, le dije que todos cabal habían tenido eso de his or her, que pensaron que así iban a responder, pero así se pone. Por ejemplo, si yo le digo write your name, lo escribo acá, write your name, write, oh my God, write your name. Usted no me va a poner your name is, sino que me va a poner el nombre de quién. El suyo propio, porque me estoy refiriendo al suyo. Ahora, imagínese that you have a BFF. You have a BFF? Who has a BFF? No, don't you. ¿No tiene una BFF? Yes, or, I am. Yes. Yes, I have. Vaya. Imagínense, si yo le pregunto her name is, ¿a qué me estoy refiriendo? The name of, el nombre de ella. Exacto, al nombre de ella. Lo mismo si le dijera, usted le preguntó algo, ¿cuál fue su respuesta? Her answer. Okay. Entonces eso es her, le pertenece, que le pertenece. Los caballeros casi no tenemos BFF, pero si lo tuviera, por ejemplo, yo le preguntara, his name, sí, los caballeros solo tenemos cheros, casi no tenemos, sorry by the expression, okay, but we don't have much BFF, we have cheros in Spanish, okay, si yo le preguntara the name of your chero, o sea, his name is, por ejemplo, entonces eso es, his name is, ok. Entonces así es, his, her. Por ejemplo, si yo le preguntara, do you have a pet? Do you have a pet? Do you have a pet? Eso lo vamos a ver después, pero estoy ahorita yes, para que entiendan. Do you have a pet? Yes, I have. Yes, I have, aunque la respuesta yes, es yes, I do. La respuesta en este caso es yes, I do, pero eso es para tercera semana de aprendizaje. Pero el punto right. aquí es que yo dijera, its name, ok. ¿Cuál es su nombre? Y aquí digo, its name is. ¿Eh? Su nombre es. ¿Ah? Su nombre es, its name is. O podría decirlo también usando el my pet's name is, por ejemplo. El nombre de mi mascota es, oh my God, who is, I'm sorry, this is, yeah, I know, ok, entonces esa es la forma, I am listening a bark of a pet, no sé quién tiene a la mascota ahí barking, barking, ok, the dog is barking or the pet is barking. Again, I got. Ok, veamos, vamos a ver un poquito las respuestas, Diana, ok, Diana, give me one name and one occupation. Deme un nombre y una ocupación. Cualquiera, whatever. Grisha. ¿Cómo? Nombre de algún compañero. De los que copió, si quiere otra, pero recuérdese, por ejemplo, que decimos, si es mujer, her name is. Podemos decir
Y para ocupar la, lo que hemos estado haciendo, decimos she is a o he is a. Ajá. Name and occupation. Her name is Flor. She is a. She is a sailor advisor. No, sales. Sailor no. La mandó a la pobre niña a ser marín. Sailor es sales, ok. Es que no lo puedo pronunciar. No se preocupe. I'm just kidding, ok. Sailor es otra cosa. Es una marinerita. Ok. Es sales, ok. Sales, ok. Sailor es like Sailor Moon. If you see the tunes, Sailor Moon, I mean, that's it. But in this case, it's sales, okay? Thank you. Ruth, one name and one occupation, Ruth. Puede ser cualquiera de los compañeros que vieron o puede ser alguno que se les recuerde. Your BFF o your chero. Her name is Carlos Bolaños. Excellent. He is an electrician. He is an electrician. Exacto. He is un eléctrico. Ya, pero de profesión, ¿verdad? Así se dice. Yeah. Electrician. He is an electrician. Okay. Good. Thank you, Ruth. Jennifer. Compañero, bueno, he is Salvador supervisor. Vaya, pero ahí, ajá, podemos decir muy bien, pero decimos his name is, su nombre es Salvador, his name is Salvador, y luego decimos he is a supervisor, ¿verdad? He is a supervisor. He is a supervisor. That's the way to say it. Lo hago de nuevo. Vaya pues. His name is Salvador. Is a supervisor. Good. Muy bien, Jennifer. Niños, voy a la lista. Perdón, niños. Fernando was here. Was no more. Oh my God, no, it's not. Okay. América Beatriz García Herrera. Present. Good. Claudia Carolina García de Contreras. Fernando Enrique Calles Monge. Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. He is having problem with the audio, maybe. Mauricio Alexander Majano Escobar. Mauricio Alexander Majano Escobar is not here. Okay. That's it. Okay. Continue. Sara, name and occupation, Sara. ¿Ya lo hizo? No, ¿verdad? No. Bye. Name and occupation.
Quiero ver. And never see. Así dijo el ciego y nunca vio, decía el dicho de mi abuelo. His name is. No. Jorge. ¿Cómo? Recuérdese. His name is Jorge. Uh-huh. What's his name? Yes, I am. Why do you answer? But that's okay. Okay, he's a businessman. Good. Okay. No se preocupe, Yanira, que ya le tome asistencia. Okay. I know. Gracias. Thanks. No se preocupe, Yanira. Okay. Mauricio, no lo había visto por acá. Sorry, teacher. Tuve problemas para conectarme más temprano. Ok. Mauricio Alexander Majano Escobar. Present. Ok, good. Don't worry. Please see the video after, ok? Sara. Eloisa. Name and occupation. No tengo que decir cómo se llama ni nada, solo la ocupación. No, cómo no. Name and occupation. Okay. Her name is Jennifer. Okay. She's a cashier. She's a cashier. Excellent. Cashier. Cashier. Yeah. Salvador, name and occupation. Her name is America. Okay. Here is a lawyer. She, remember. She, perdón. Se va a enojar America. She is a lawyer. She is a lawyer. Excellent. Rocío. Hello, teacher. Hi. Her name is Eloisa. Ah, okay. And her occupation is a sales representative or something like that. Ah, really? Oh, good. Yeah. Good, Rocío. Uh-huh. Good, Rocío. Vaya, niños, lo mismo es decir she is a and her occupation is o his occupation is. No hay problema. Yo he dicho que digan o que usen she is para que se graben la estructura, ¿verdad? Pero igual, así como lo dijo, por ejemplo, she is a. Pero así como lo dijo Rocío, está bien también. Her name is Eloisa, her occupation is. Uh-huh. Good. Good, Rocío. Jorge. Name and occupation. Okay. Sarah. Her name is Sarah. Recuerde. Her name is Sarah. Exactly. She is a call center. Yeah, she's a call center. Very good. Okay. Muy bien, Flor. Her name is Alexander. He is an Uber. He is an Uber. Excellent. Good. America. Yes. Her name is Rocío. Mm-hmm. Occupation. Engineer chemical. Chemical engineer, pero decimos she is an. En este caso, she is a chemical engineer. A chemical engineer. Chemical. Chemical.
chemical. Chemical. Chemical engineer. It's a chemical engineer. Okay. Chemical. No, chemical. Todas las CH en inglés se pronuncian como K. Usted lo quiere tener. Chemical engineer. Exacto. Como cuando pone, por ejemplo, architect. You don't say architect, dices architect. Okay. Thank you. Ángel. Hi. Hi. Name and occupation. His name, Carlos Najarro. I don't know who's that, but what? Continue. He's a teacher name. He's a teacher. That's it. Teacher. Okay. Yeah, a teacher. Yeah, he's a teacher. Good, Angel. Vicky. Her name is Sonia Reynado. Okay. She is a customer support. Customer support. Excellent. Thank you. Carlos. Her name is Vicky Gutierrez. She is a secretary. Okay. Her name. Secretary. Where is her? Her name. Her name is. Oh, don't worry. You're welcome. Thank you, Carlos. Nuria. Hello. Hi. His name is Salvador. He is a supervisor. He is a supervisor. Good. Mauricio, can you do it or not? Are you going to check the videos after? No. No. Okay. Ruth, name and occupation. No, but ya lo había hecho, ¿verdad? Es que se me ha movido. Sorry. Fátima, name and occupation. Yeah. His name is Ángel Moreno. Okay. He is a cashier. He is a cashier. Excellent. Sonia. Hi. Hi. Having a problem with the internet, maybe. I don't hear you. Sonia, si quiere escríbalo por el chat, Sonia, porque quizás tiene problemas con el audio. Escríbalo por el chat. Si puede, por ahí. Por el chat. Yeah. Beatriz. Okay. Good. Francisca, name and occupation. She is... His name is America. Okay. He's a lawyer. Vaya, Heron. Puede ser, Francisca, que para ella usamos her. Okay. Entonces es her name is. Si no, ya pobrecita América, ya van dos veces que me van poniendo visto. Se va a enojar. ¿Dónde está América? No la vemos. Allá está. Ah, she's eating. That's why she's happy, because she's eating. She chose a fork, okay? She chose a fork. Me enseñó un trinche, como decimos aquí en el buen salvadoreño. She's eating. Okay? She chose a fork. Okay. Okay, guys. I'm going to share my screen again. And you're going to see some topics that we have been studying during the week. Let me see. No. That's it. Again, this is activities I do review, okay? Esta parte, this is for her. Estas, bueno, no, esto no, es fuera. Veamos. Esto es, recuérdense, el presente simple con el verbo to be. Yeah, I mean, this is IC5. Sí, this is IC5. I don't know why did I include this. El verbo to be en presente simple, ok, que decíamos que era el use. I am, he, she, and it, you are, ok. Cuando decíamos aquí, I am Mexican. Recuérdense que siempre va primero el sujeto, luego el verbo y luego
En este caso vamos a ponerle un complemento. Es como, por ejemplo, ustedes que estaban diciendo, ¿qué es lo que hacen? I am a lawyer. I am a secretary. I am something. ¿Ok? Este es otro ejemplo que he usado cuando uno dice países, pero el ejemplo es válido, es decir, la estructura es válida, ¿ok? Y en el negativo uso siempre el verbo, el sujeto, el verbo to be, la partícula not, y luego el complemento. Por ejemplo, si usted dice I am a doctor, pero si usted no es doctora, puede decir I am not a doctor, ¿ok? I am not a doctor, I am not a secretary, I am not a sales support, I am not a customer support, I am not a, I don't know, I mean, algo que no es. Y así, para he, she, and it, recuérdense que se usa el is. Y para you, we, and they, we use are, ¿ok? They are New Zealanders, they are from New Zealand, ¿ok? Esto es lo que vimos de primero. Luego vimos la forma interrogativa con sus respuestas cortas y preguntamos, por ejemplo, y por eso a varios les volví a decir que cuando yo pregunto, tengo que empezar con el verbo to be. Is he an engineer? La respuesta corta es yes, he is. La respuesta larga es yes, he's an engineer. Pero dije que con decir yes, he is, básteme, ¿ok? Luego en negativo es lo mismo, solo que primero va la negación, luego va el sujeto, luego va el verbo y luego va la negativa. No, he isn't, ¿ok? Is he an engineer? No, he isn't, ¿ok? And I got it here. Eso es parte del repaso. Luego vimos el alfabeto para deletrear nuestros nombres. Decimos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, and Z. ¿Ok? Una vez más. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, and Z. Okay, you have to remember the sounds of the letter. Tienen que recordar el sonido de las letras. Ya la mayoría ya empieza a distinguir entre A y I, por ejemplo. Tienen que distinguir entre J and G, por ejemplo, que son otras que se confunden, entre C and Z y S. Esas son de acuerdo a nuestros nombres que tenemos que ir manejándolas, ¿verdad? Para no confundirnos. Ok, también después vimos los famosos possessive, ok, possessive, possessive, ¿qué son los possessive? Ok, que son los que demuestran lo que me pertenece, decíamos my name, my last name, mi apellido, mi nombre, my hair, por ejemplo, mi cabello, my eyes, mis ojos, my nose, todo lo que le pertenece, ¿ok? Todo es my porque me pertenece y así es, te pertenece a ti, es yours, y le pertenece a él, es his. Por eso decimos y estamos corrigiendo que cuando digo el nombre de quién es de él, por eso es his name is, por ejemplo, Mauricio. El her es para el nombre de ella, her name is Fátima. It's, como les dije, generalmente es para objetos, ¿ok? Por ejemplo, digo, cuando me refiero a la mascota, por ejemplo, its name is, su nombre es, y ya le pongo su nombre es Flappy, Fluffy, qué sé yo. ¿Ah? Our name, por ejemplo, ya es cuando decimos los nombres nuestros. Our names are, por ejemplo, nuestros nombres son, ok. Their names are, los nombres de ellos son. Y luego el possessive nouns, que ya lo expliqué al principio de la clase también, cuando vemos esta pequeña S, que aquí dice el nombre de nuestro maestro. Digamos que para leer la frase se lee así. El nombre de nuestro maestro. Our teacher's name. La dirección de Pedro. Los apellidos de Melissa y Dora. Esta pequeña S dice que esto que va después le pertenece a la persona que está antes. Y como lo expliqué y lo sigo y lo voy a decir, por ejemplo, cuando dice Paz y Salón, Evita Salón, algo así quiere decir que eso le pertenece a la persona que empieza la oración. ¿Ah? Lo mismo, por ejemplo, si yo digo
en este caso le pertenece al nombre que estoy usando, como cuando dije today's class, la clase de hoy, por ejemplo. Si yo digo la clase de ayer, podría decir yesterday's class, la clase de ayer. O sea, es decir, el apellido de Dora y Melissa, la dirección de Pedro, el nombre de nuestro profesor. Sí, es para entenderlo. Así es como funciona esto. Estos son los temas que hemos revisado durante esta semana. Y de esto van a venir un poco los ejercicios, o si es que ya los hicieron. Veamos entonces. Assign participants to work on their exercise on the exercises in their breakout room. Give feedback if they need. Use different vocabulary, asking and answering questions. I'm like, what about? I don't know who did I. Why did I? Let me see something. Voy a dejar de compartir. Dejo de compartir. Déjenme ver algo. No, no es esto. Es esto. Yes. Veamos. Bueno, let's gonna work on our breakout rooms ahorita y les envío una página para que trabajemos. ¿Qué vamos a trabajar? Trate de indicar, si quiere, de adivinar, no se preocupe, no vaya a decir no me salió. Envío copia ahorita. Son algunas ocupaciones. Si no las conocemos, no se preocupe. It's like the hangman. Have you ever played hangman? Antes de que, have you ever played hangman? Oh my God, no, no, no. Veamos. Have you... Oh my God, you ever played hangman? Les hago la pregunta. Have you ever played hangman? ¿Qué es eso, profe? What is the meaning of hangman, teacher? Ah, excellent, good. Hangman. Have you seen it? Ahorcado. Exactly, that's it. That's it. ¿Han jugado alguna vez ahorcado? Yes, obviously. Yes. Ah, okay, that's it. Okay, this is then, la página es parecido a eso. O sea, lo que no vamos a ahorcar a nadie ni en muñequitos. Solo tienen que descubrir por letras, okay? So then you go for the breakout rooms, okay? Bien me entendió, Rocío. De un solo, ahorcado. Yes, that's a hangman. Okay. Iniciar las sesiones. Y voy a mover a... Sin asignar, my God. Sin asignar, oh my God. Iniciar transacciones, veamos. Okay, then work on your worksheet, okay, for a little moment. You have to get into your breakout room, Nuria, Salvador, and Sonia. Este tarde, no sé si la última hoja que tengo yo. Ahorita mandó uno ya. Ah, yo me quedé tarde, pero mandó un PDF al grupo de WhatsApp. Ajá. Ahora yes. Lo acabo de... Yes, I did. Ahí es están los espacios. Si quieren, jueguen, como ya le dije, ahorcado. No ahorquen a nadie, pero piensen las letras que pueden ser. Por ejemplo, en la primera, my father works as an. And you say, I, A, N,
I don't know which letter, but the point is that you practice the alphabet. Porque aquí está la cámara, niños, no veo a nadie. I feel alone. Estoy conectada del celular. Ah, okay, good. Yo igual. Vaya, pues, I'm gonna believe you. Yo igual estoy en el celular. Don't worry, okay. Bien, entonces, that's the way to play now. Esa es la forma de jugar ahorita, por lo menos. Ok, pero en inglés, ¿verdad? Traten de decir las letras en inglés. Okay. Ok. Si quiere alguien sea el líder y ahora que los en dibujo, yo no vaya. Continue, girls, guys, I mean, it's like a hangman, o sea, es como un ahorcado. Pero ajá. En el cuadrito tenemos que completar la palabra. Ajá. Sí, o sea, es que el cuadrito más que lo puede hacer en el cuadrito, no importa, el cuadrito está ahí, pero lo que me interesa es que completen la palabra y encima les da los espacios que le hacen falta para que no estén cuántos espacios le hace falta. Por ejemplo, the first word just means four letters. Electrocution. Ok. Pero jueguen, digan la letra, letter I, deletreen, lo que sé yo. O sea, a play. Entonces no es electricista, sino electrocutado. But that is a trick, ok. No, porque puede ser, vea cuántos espacios le falta. Bicycle. Okay. Bicycle. I did one, okay? Ya ahorqué, los ahorqué a todos. So sorry, you forget. Bicycle. General, vaya, pero es que tienen que identificar, por ejemplo, de acuerdo a la oración. Algunas palabras pueden identificarlas de acuerdo a cómo están ahí, a la estructura de la oración. Number four, could you give me my Peggy's address? Could be. Could you give me my Peggy's? Peggy's address? Could be, I don't know. Porque dice, porque solo sé su número de teléfono. Address. Good, Angel, good. I'm leaving, okay? You are very smart. You are very smart. I'm leaving better. Accident last Friday. He broke his left leg. No sé cómo se pronuncia. Left leg. Accident. ¿Cómo? You say left. His left leg. Yeah. Okay. You have to listen like the music. You never have follow the leader, 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 follow the leader. And you say left, right, right, left, left, right, okay. Right, left, left, right, right, left, left, right, right, left. That's it. When you say. Thanks. That's it. Yeah. Accident. Yeah. A-C-C. Accident. I-D. E-N-T. Bravo, bravissimo. Andiamo, ragazzos.
Daniel. Oh my God, Spanish, no, Spanish, no, Spanish, no. What's happening here? Spanish, no. Peggy's is possession. Is possession. But there is address, okay? Address. 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 Yeah. Peggy's Could you address. Give me Peggy's address? I only know her phone number. That's it. But please speak in English. No, don't use your Spanish. Spanish not allowed, okay? Spanish not allowed. That's it. El español no está permitido. Spanish not allowed. Address. Yeah. En las cinco. Ajá. Don't forget the imagination. No. No. Don't forget the. I'm gonna tell you E X C L I. Yeah, no, A, sorry. E X C L A. Yeah, that's it. E X. Exclamation. Excellent, good. E, exactly, E X C L A A. Yes. Ustedes son muy listos, ya lo descubrieron. I'm leaving again. Exclamation. Yes. Exclamation mark. Number five. In 19. Y de ahí viene de algo que algunos de ustedes comen generalmente, a veces en fresco. Okay. O sea, no. A veces en fresco. Sí. I don't know. Ahí está en el chat, lo acabo de poner. No. Quake. Quake. Exacto. Lo que pasa es que ustedes le llaman, ¿cómo le dicen? Quake. Exacto. Quake. Quaker means temblador. Viene de la palabra inglesa quake, que es temblor. Quaker eran unos cuaqueros, así le llamaban cuaqueros, y luego crearon el famoso Quaker, que realmente es avena molida, pero así se generó la marca, Quaker, ¿ok? Que en este caso es earthquake. ¿O es temblor? Oh, yes. T-H. Exactly. T-H. Ajá. T-H. Sí. No, sí, no. Q. 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 A. Q.
No, A no, you. 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 Sorry, yo confundo la. You are. K. K. I. Es E A R D H Q U A K E R. No, R no, sorry. La R no va, sorry. Es la última es quake, la última es E. Quake, earthquake. E A R no, R como E A R. Exactly. T. T. H. Q. H. Q. U. U. Uh-huh. A. A. K. E. Walker. Yeah. Oh, yeah. Number six. Number six. Don't forget he. Don't forget the. Don't forget the. Imagine. Imagine. No. Don't forget the cuatro letras. Don't forget. Imaginación. No. No entiendo esa palabra. Which one? Okay, don't forget. No the... olvides. La no, 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 no. Don't forget una that pista. Ah, you need a clue. Yeah. Una pista. Voy a darle tiempo, ¿verdad? Va, vamos a ver. I'm gonna spell it. E-X-C-L-A. Again, E-X-C-L-A. Exclamation. Excellent. Exclamation. Exclamation mark. Oh, sí. Exclamation, lo que nosotros conocemos como signo de interrogación. Have you finished, you like guys? To watch no, not yet. Ciencias, no. Ciencia ficción. Huh? What about? Science. Which number? Do you like science fiction films? Ah, science. How do you spell science? Ciencia ficción. How do you spell science? S-C-I-E-N. C-E. Excellent, good Carlos. Science fiction. Los gringos ya cuando dicen algo de ciencia ficción lo veían así. Sci-fi. Oh, sorry. Sci-fi. Porque Sarah, I don't know why, it's just for Sarah. Es sci-fi. 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 Sí lo abrevian, pero en realidad es como dijo Carlos, por ejemplo, o sea, la palabra correcta es, o sea, o mejor dicho, you spell science. Science. Science fiction. Science fiction. Science fiction.
Questions, questions. Borrows, borrows. What is it, Angel? Ah, borrows. No es borrows, borrows. Es prestar. En inglés existen dos palabras para prestar. Existen borrow en lend. Son las dos palabras para prestar. Borrow es pedir prestado y lend es dar prestado. No, pero como distritos estábamos pensando. ¿A dónde? Pero es que no sé cuál. In the chat, teacher. Ajá. Sí, así lo vi. Borrows. Pero este no sé dónde es. Bueno, ¿dónde eran borrows? En ten. ¿En dónde? En la question. In the number 10. Manhattan, Brooklyn, the Bronx, Queens, and Staten Island. Ah, are the ahorita les digo. Yes, that's it. Esa es la palabra. Good, well done. Esa es la palabra, borrows. Esa es. Yes, that's it. Esa es la palabra. Yes. Hey, compañía. ¿Quién lo hizo, Bárbaros? Rocío. Rocío. A Rocío pasa pegada al celular tratando de está con un diccionario en el celular. Está bien, Rocío. No, it's okay, Rocío. It's okay for you. Okay, borrows. Yeah, borrows. Yeah, borrows. What is the difference of pronunciation borrow and borrows? Esta es más burro. Es como que pronuncia burro sin la doble R. Es como burro. 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 Ajá. Burro. Yeah. Burro. Burro. It's one of the burro of New York City. I mean, burro instead of a self-governing town, village, a self-government, burro, internet state, incorporated municipality smaller than a city. Burro. But burro, yeah. Burro. Burro, yeah. Burro. Ajá, no, de hecho, se lo voy a acercar para que vean más o menos cómo se pronuncia. Quiero ver si en la cámara lo pueden ver. Más o menos, quiero ver, pero se, bueno, se movió un poco. Aquí, vean este, quiero ver. Vaya, miren. Burro. Ajá, burro. Ajá. Burro. Okay. Ah, como burro. Ajá, es como burro, solo que sin la doble R. Burro. That's it, burro. Burro. Burro, yeah. That's it. Okay, you have finished. No, come on. Ya las terminaron todas, ¿verdad? Yes, for you. It's gonna see our... Vamos a terminar esto. Just let me go for the other groups. Just a little moment. Deletreenlas entonces. Pregúntale, how do you spell? Y vayan deletreando una por una mientras terminan los grupos. Okay. ¿Te gusta mirar? ¿Es? ¿What? ¿Sí? 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 Uh-huh. No. ¿Es? ¿Sí? 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 ¿I? 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 ¿A? ¿M? ¿N? ¿Sí? ¿Sí? ¿Why? ¿Eso es, qué es? No lo sé. Es science. No. La science. Última no es why, es I. Science. Science. Sí, science. That's it. Science. Science. Exacto. Science. Okay. Ajá. Science. No es why. Science. Es science fiction. Ciencia ficción. Ajá. Es science fiction. Fiction. Yeah. Science fiction. Number 10 is Iceland are the five
Wow, esa es la larga. Manhattan. Yes. Oh. The first one is, yes, good. Manhattan, Brooklyn, the Bronx, Queens, and this, este, ¿cómo se pronuncia? Queens. Staten Island. Queens and Staten Island. Staten Island. Staten Island. Staten Island. Are the five? Are the five? Uh-huh. Brooklyn? No. Bow. Uh-huh. Se la voy a dar solo el último grupo, la haya, pero esta es bien difícil. Burrow, KHS. Burrow. Ya, Burrow. Burrow. Es algo, bueno, realmente la pronunciación es Burrow. Burrow. Es como que pronuncie burro sin la doble R. Burrow. Burrow. Borrow. B R R R O W S. No, ahí está en el chat. Esa es prestar. Esa es borrow. B O R O S G H S. La S está de más, creo. La S que está antes de la HS. Es B-O-R-O-U-G-H-S. Burrow. Burrow. G-H-S. G-A-H. G-H-S. Exactly. I don't know if everybody's here. I want to see. No. Okay. 15 seconds, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Run away. Run away. Run away. Run away then. Okay, so you have seen some strange words inside the worksheet. Believe it or not, this worksheet was taken from your manual. I want to show you. Let me see. Para que no crean que el profe se inventa todo, estas palabras fueron tomadas de su manual, si no estoy mal. Expand your listening comprehension. Listen to the five people talking on your occupation. I think so that it was down, down, down. Expand your different positions in a company. I don't know. That this is expand. I don't remember where it's. This is unit one, unit one. Aquí está. Complete the missing letters of some words. That is half in the English exercises. I mean, as a recommendation, if you can go to all these, I mean, audios, si pueden ir a todos estos audios en sus momentos libres, no les digo que yo voy porque no lo van a escuchar. Ya hice los intentos y no lo van a escuchar. Pero si pueden ir a todos estos enlaces, les van a servir a ustedes para comprender y para oír un poco más el inglés. Realmente, como les digo, yo no se los pongo porque... Siéndoles muy honesto, algunos de ellos tienen derecho de autor, por lo que no se pueden descargar en el equipo. Y ya cuando se quiere oír, en la grabación, no se oye bien. Por eso es de que
de nada va a servir. Pero sí, por eso también a ustedes se les manda el manual para que ustedes, para que ustedes puedan oírlos y tomarlos en cuenta, escucharlos, los pueden escuchar unas 10 veces a medida vayan educando su oído para oír idioma inglés. Okay, let's gonna see the word that we have there, and let's gonna spell some words, okay, that we have there. Okay. Oh my God, let me see. Okay, it's here. Okay, let's gonna see fast. Okay. Rocío. Yes, teacher. How do you spell accident? A-C-C-I-D-E-N-T. Excellent. Good. Good. Carlos. Hi. How do you spell geography? G-E-O-G-R-A-F-I-C. No. P-H-Y. P-H-Y. Geography. P-H-Y. Ojo, niños. Puede que no esté la palabra aquí en la página, así es que no tienen que deletrear. Ahorita preguntaba sobre las páginas, pero no se asusten, ¿ok? Yanira, how do you spell bicycle? Bicycle. Bicycle. B-Y-C-I-C-L-E. Excellent. Y digo eso porque cuando se me acaben voy a tener que ver de dónde he hecho mano, niños. ¿Ok? Fátima. Yes, teacher. How do you spell exclamation? E-X-C-L-A-M-A-T-I-O-N. Good. Jennifer. Yes, teacher. How do you spell library? L-I-B-I-A-I-Y. Again? Comma, teacher. Again, de nuevo, please. Again. Okay. L-I-B-I-A-I-Y. No sé si la A me la pronuncia como R. Creo que eso es. La R es una R. Es L-I-B-R-A-R-Y, library. Okay. 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 De nuevo. Do it again. Okay. L-I-B-R-A-R-Y. Excellent. Today it's good. Good, Jennifer. Antes de nada, niños, y de seguir, perdónenme, voy a pasar lista como es costumbre. Because there are 6 before 9. Okay. Oh my God. América García. Present.
Ángel Moreno. Present. Claudia García. Carlos Bolaños. Present. Diana Martínez. Present. Eloísa Mercado. Present. Fátima Portillo. Present. Fernando Calles. Flor Turcios. Present. Francisca Arévalo. Present. Jennifer Nieto. Present. Jorge Argueta. Present. Mauricio Alexander Majano. Present. Nuria Nerio. Present. Rocío Martínez. Present, teacher. Joana Alvarado. Present. Salvador Vázquez. Sara Jiménez. Present. Sonia Reinado. Vicky Dinora. Present. Ah, thank present. You. Vicky Dinora. Good. Present. I hear it. Good. Alexandra. Sara. How do you spell science? My God. Science. Stop it. Yeah. ¿Cómo? Please. Science. Sorry. Science. Oh my God, the guy is gonna. Oh my God. Science. Yeah. Science. S. A. E. M. S. Sign. Again. S. A. S. C. E. S. C. S. C. 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 I. A. I. Is I. I. C. I. E. E. N. C. M. C. E. That's it. Science. Ahí está en el chat. S. C. I. E. N. C. E. Science. Ahora sí. S. C. I. Uh-huh. E, uh-huh. M, C, E. Excellent. Joanna. Joanna. Manhattan. Pero es que no sé cómo se escribe. Oh my God, Manhattan. The Big Apple. Manhattan. Manhattan. I mean, Manhattan. It depends, Manhattan or Manhattan. The Big Apple. Sería M A M H A T A M. Que ánimo, es good. Yeah, you did good. You did good. No, hay que ser bad. Good. Eloisa. Earthquake. 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 E-A-R-T-H-U-U-A-K. E. Excellent. Good. Let's gonna see
Jorge. Again, Jorge, spell it. Your last name, Jorge. Spell it your last name, Argueta. Okay. Number five. No, Argueta, your last name. Oh. Rita. A R G U E T D A. A. Good. Thank you. ¿Cuánto me faltan, niños? Recuérdenme mañana quiénes me faltan para que empecemos con eso. Aunque mañana empezamos con un nuevo tema. Se lo digo porque son exactly, bueno, no exactamente, but they are 2 past 10. Son 10, 2 pasadas las 10. Tengo que terminar, no porque podría seguir, pero we have to consider Diana because she has to stay with me. Tenemos que considerar a Diana que se tiene que quedar conmigo 10 minutes. That's why. I mean, y mientras más tarde terminemos, más tarde va a terminar Diana. That's why we have to consider her. Tenemos que considerarla a ella. Because if not, she's gonna sleep very late. Si no, se va a ir a dormir muy tarde, okay? That's why, again, I am happy. Estoy feliz. Mañana, yo sé que se han aburrido un poquito como esto ya lo vimos, pero mañana le damos con todo a la siguiente unidad del módulo. Tenga una vez más como ahora varios con las pilas puestas, please. I mean, yo sé que it has been tired, pero apenas estamos empezando la semana. El lunes es el más cansado. I know because dicen que necesitamos un descanso del descanso. Por eso es que es más pesado el lunes. But that is, I mean, that is we have. Eso es lo que tenemos. That's why, if you have finished your exercises, I'm happy. If not, please do it today, because before you go to your bed, please do your exercises, okay? And have a happy night. I mean, rest, sleep like a baby, dream with the angels, okay? Duerma como un bebé, sueñe con los angelitos, and see you tomorrow, see you next class. See you at the same time, by the same channel, please. I mean, have a nice night. Enjoy your family. Enjoy night. Something that you have to eat. Bye. Good night. Diana, I see you disappointed, Diana. More time. I know, Diana. Tomorrow, I mean, it's 4. Tomorrow I'm going to say. Diana Gabriela Martínez Escobar. Así es, teacher. Do you work for Bidri? Yes. Which one? ¿Cuál? Bidri Lourdes. Good. I worked long time ago for Bidri Soyapango. Bidri Soyapango. Yeah, I worked long time ago. Yo trabajé para ellos, pero hace mucho tiempo. Ok. ¿Y en qué departamento? Fui bodeguero y después fui vendedor de... Fui bodeguero casi por un año y después fui vendedor de fontanería. Ok. Good. After that, do you have any questions for me, Diana?
¿Alguna pregunta del tema? No sé, algo que no haya entendido, algo que quiere que le explique. Me tiene 10 minutos a su completa y entera disposición para algo que no haya entendido o algo que quiera saber about the topics, about the English. Ok, sí, sería el tema de cuando preguntamos, sí sé cómo hacer la pregunta, pero me confundo cómo responderla. Vaya. Creo que la pregunta, o sea, el tema que vimos ahí, el viernes creo que fue. Sí. Sí sé cómo hacer la pregunta, como le repito, pero me confundo en la respuesta. Lo que pasa es que se confunde, ajá, porque le pone al sujeto. Generalmente cuando me preguntan con you, a veces es hi. Y después si me preguntan con you puede ser, o sea, por ejemplo, si yo le pregunto, Diana, are you a secretary? ¿Es usted una secretaria? Are you a secretary? No, I am not. Exacto. Ahí bueno, pero eso sí lo entiendo. Pero lo que no entiendo es que cuando yo hablo de la otra persona, por ejemplo, vaya, quiero ver, aquí hice un ejercicio. Por ejemplo, sería, quiero ver, is he, sería is he, his? No, o is he. Ah, entonces el pronombre. Exacto. El otro no es pronombre. Pero es cuando es la pregunta. Ah, vaya, por eso. Sí, vaya, pero va, a ver. Por ejemplo, vamos. Una cosa es ponerlo el pronombre, por ejemplo, si yo pregunto, vamos a ponerle, digamos, ahí en su trabajo. ¿Es él un gerente? ¿Is he a manager? La respuesta sería. La respuesta sería sí. No. Si es no. Positivo es. Es eso aquí. Yes. Es, exacto. Déjame pensar. Yes. Yes, he is. Exacto. Yes, he is. Ahí está. Yes. Yes, he is. Vaya, ahora si dice el nombre de él, o si pregunta, por ejemplo, digamos, si pregunta por el nombre de él, allí usa el adjetivo posesivo. A usted ya no dice what is his name. O sea, dice what is your. Ah, va, exacto. What is your name? Pero your es para quién? Para la segunda persona. Pero para la tercera, exacto. Pero para la tercera, ¿cuál es? Aquí ahorita le comparto pantalla, permítame. Compartir pantalla. Veamos, estamos en esta. ¿Vale? Vea, aquí está, ¿ve? Sí, para preguntar, voy a hacerlo un poquito más grande. Sí, para preguntar, por ejemplo, por el your, what is your name? ¿Cómo preguntaríamos por el nombre de él? What is his name? Exacto. Así es. What is his name? Para preguntar por el de ella. What is her name? Ah, exacto. Porque estamos preguntando lo que pertenece a ella. Ahora, si preguntamos, por ejemplo, por la profesión de ella, entonces sí vamos a preguntar algo así como estamos acá. Veamos. Aquí, ¿ve? ¿Ah? Voy a anotar, borrador. Vaya. Aquí sí, entonces, pregunto cómo permítame. Vale, aquí ve. Por ejemplo, si pregunto si él es un ingeniero, ¿cómo pregunto? Veamos, mire. Is
he. Exacto, porque estoy preguntando de él, de el pronombre. Pero ya cuando nos vamos, como le dije acá, por ejemplo, vaya, él es un ingeniero. Y si yo no sé cuál es su nombre, ¿cuál preguntaría? Pregunte cuál es su nombre. Entonces sería what? Ajá. Is. What is his name? Exacto. La primera pregunta es el ingeniero? Is he an engineer? La siguiente es ¿cuál es su nombre? Pero como no le estoy preguntando a tú, sino que es de una tercera persona. Y si fuera, vale, dejemos él. Y si fuera una ella, haga la pregunta. ¿Es ella ingeniero? ¿Cuál sería la pregunta? Sería, what is no, her? Primero, no. ¿Es ella ingeniero? Primero. ¿Es ella? Exacto. What is, no, perdón. No, is. Perdón, perdón. Ah, no, is she? Exacto. Is she engineer? Is she an engineer? Eso es. Perdón. No, no se preocupe. Y luego, entonces, la pregunta para preguntar el nombre de ella, ¿cuál sería? Hoy sí sería con what. Exacto. Sería what is, perdón. What is her name? Her name. Her name, perdón. No, her name. Her name. Es que ahí es donde me confundo. Sí, pero, o sea, pero ya lo está agarrando, pero se da cuenta. She es el pronombre. Tienen que entender en ese es que sentido. Que... Ajá, dígame. Es que sí entiendo, o sea, sí sé cuáles son o lo que dice usted de los pronombres, pero no sé al momento de emplearlo, es que se me olvida. Pero para sí, ya lo entendí. Tiene que usar un poquito el español, es decir, si estoy preguntando por él o por su nombre. Eso es lo que tiene que usar un poquito ahí el español. Si estoy preguntando por él, voy a usar un pronombre. Is he a teacher, por ejemplo? ¿Es él un profesor? ¿Is he my boss? ¿Es él mi jefe? ¿Is he a manager? ¿Es él un gerente? Esa es la primera pregunta. Ahora, si voy a preguntar cuál es su nombre, por ejemplo, o su teléfono, o su dirección, entonces empleo his. His name, his name, his address, his phone number, his, I mean, his occupation, su ocupación. Entonces es his. Tengo que entender la diferencia, como le digo, entre el adjetivo posesivo que sirve para demostrar algo que le pertenece a él. Okay. Esa es la diferencia. Okay. Sí, tengo que hacer varias oraciones para que se me quede. Exacto, esa podría ser una forma. Y si quiere, pues yo con gusto, si usted le parece, me las puede enviar y yo con gusto se las corrijo. Ah, no, le no le prometo así del día, pero sí, yo se las corrijo. Ah, perfecto. Entonces lo voy a hacer y se las voy a enviar para ver si terminaba de entender. Ok. Y se las envío al chat. No, envíamelas al privado, porque a veces pueden empezar en preguntas. O sea, no está mal, pero a veces ya en privado identifiquen. Yo creo que el suyo no lo tengo identificado, pero sí. Envíamelas ajá, o sea, es decir, dentro del chat, pero ahí está mi privado, porque si las envía al chat van a empezar a preguntar que para qué es, mire, esto es tarea. Entonces, por eso es. Ok, teacher, entonces lo voy a hacer y si tengo otra duda, igual yo le escribo. Ok. Ok. Yo creo que eso sería ya, todo, no tiene, porque no lo demás sí. Vale, lo demás sí. Creo que sí lo he entendido. Tenía un poco de duda con el es, con la es, cuando se cuando lo que dijo, lo que empezó la clase. Ajá. Que sería de, como dijo, el ejemplo que siempre da el salons, de salons, no sé qué. Ajá. Exacto. Vaya, eso sí creo que lo entendí. Después de tantos ejemplos. Sí. Pero a eso es lo que sí me había, no me había quedado muy claro, era lo que le acabo de consultar. Que de hecho lo voy a pedir, se lo voy a mandar. Ok. Ok.
So then. Creo que esto sería todo. Okay. So okay, have a nice night. If you need me, I will help you by chat. You can write. You can do the exercises. Si ya hizo todos los ejercicios, pues no hay problema. No sé si ya hizo los cinco. No, me falta el de hoy. Ah, el de hoy. Sí. Okay. Okay. Have a nice night. Bye then, Diana. Bye. Good night. Good night.